El primer simposio municipal de la lactancia materna contó con la presencia de especialistas en el tema, quienes expusieron aspectos importantes. Profundización en el tema de la lactancia materna, más allá de las altas cualidades que representa para los bebés, fue uno de los temas expuestos durante el primer simposio municipal de la lactancia materna. Durante los últimos años hemos venido hablando de ventajas de lactancia materna y la gente ya sabe cuáles son. Entonces, no queremos seguir en el mismo plan y que cuando las madres necesitadas de apoyo acudan a un profesional de salud o a cualquiera que les quiera ayudar, la gente le siga hablando de ventajas y no sepa cómo actuar. Entonces trajimos cosas muy concretas, hablamos de algunos aspectos de neurología de la lactancia para explicar por qué es tan fácil equivocarse. El doctor Osorno llamó la atención a la necesidad de que los profesionales de la salud comprendan y atiendan las exigencias del mundo actual frente al tema de las madres lactantes. Antes los partos los atendía una comadrona, la gente la quería en el ambiente familiar, las cosas que no funcionaban se solucionaban y la gente las sabía solucionar. Los nuevos profesionales de la salud no saben cómo solucionar los problemas, no los quieren solucionar, la atención está partida, los obstetras no quieren saber del niño, apenas nace el niño, los pediatras no saben examinar pechos de mamá, entonces le van dejando esto a profesionales y profesionales con menos capacidad de resolución. Y en esas condiciones, una madre que requiere apoyo, pues va a fracasar. Dotar a las entidades de salud públicas y privadas con profesionales capaces de atender dicha demanda debe ser una de las políticas del Estado. Existen unos básicos, existen unos mínimos que todo mundo los conoce, pero si de aquí no pasamos a la acción, pues no estamos haciendo nada. ¿Ah? Y lo segundo es, claro, mirar en la casuística qué es lo que nos quedan como casos complicados para poderlos empezar a manejar. Yo pensaría que más que especialistas es poder validar cuáles son esos casos para lograr direccionarlos y remitirlos a donde corresponda, a un nivel superior si acá no lo tenemos, y poderle ayudar a esa. Una de las recomendaciones hechas por los profesionales y especialistas en el tema de la lactancia materna es que esta no debe ser exclusiva para los 6 meses. La lactancia, explican, debe ser hasta los 2 años o más, complementada con una sana alimentación.